Julio se reportó. Prueba de muerte. Se reunió con tu amiga Lita en el más allá. Cumplo mis promesas, Danny. ¿Querías un bote? Lo tienes. Es una hermosa porquería que te llevará a una isla yankee. Una con gordas desnudas. ¿Me dejarán ir así sin más? Mentirosos. Pudiste vendernos hace tiempo. Mi mejor guerrillero. No te prometeré la victoria ni que sobrevivirás. Pero puedo prometerte esto. Tú tienes suerte. ¿Eso le funciona? A veces. Bien, hay que hablar con Juan. Vaya oficina, Juan. Nunca eliges cuándo morir. Solo a cuántos te llevas contigo. Danny, veo que volviste por más caos. Carta sin terminar. Señor Manita, soy Juan Cortés. Creo que me estoy convirtiendo en su fan número uno. No sé cómo lo hace. Una cuchilla de cortacésped con un consolador pegado a los extremos. Es usted la clase de loco que me gusta. Esperemos que sirva para recolocarme la vértebra. ¡Hala! Cuando las cosas se calmen, es decir, cuando todos estemos muertos, quizá me pase por su taller para ver en acción la célebre magia de Philly. No se preocupe si desaparecen un par de cosas. Dicen que hay que robar de los mejores, así que espero que ese perrito suyo sea un chivato. Vale, basta de perder el tiempo. Ese monstruo de goma de 30 centímetros tiene una cita con mi columna. Desearía tener uranio enronecido. ¡Ah! Juan, eres un imbécil. Esta es otra entrada. Ah, mira, va a dar a las cuevas. Y sale al mar. Hay muchas maneras de joder a los soldados. Muy bien. ¡A trabajar! Otra carta. Carta para Julio. Partiré a Esperanza para despedirme de mis amigos idiotas. Al fin lo harán. Al fin huirán de Yara. Ahora solo quedaremos tú y yo. ¿Cuántas cartas nos hemos escrito? Será mejor que las guardes, para que cuando seamos viejos y gordos podamos recordar lo calientes y tontos que estábamos. En la primera carta que describí, te dije que solo había sido una noche loca. Que solo éramos dos personas solitarias haciendo lo que dos personas solitarias hacen. Que no significa una mierda. Lo mismo con la segunda, la tercera y la cuarta. Tendría que haberlo sabido. Lo que pasa es que no puedo mantenerme alejada de ti. Te amaré por siempre, lo digo en serio. Lita. Ah, mira tú. Lita estaba liada con Juan. Me fumé un cigarro hecho de mierda de pony en Afganistán. Me dejó la voz un poco ronca. ¿Cuál lo hizo de nuevo? Carta arrugada. Para un viejo amigo, nos jodiste a base de bien en Honduras. Me gusta eso en un hombre. Toma esto como muestra de mi afecto. Un día vendré a sacarlo de tu cadáver. ¡Ah, mi guerrillero favorito! Le dicen camisa hawaiana, pero es un smoking de guerrillero. Diario de Juan. Los Supremos, parte 1. Llegó a mí en un sueño febril. Ni siquiera recuerdo en qué país estaba, en qué guerra estaba luchando. Aquella mierda no importaba nada en comparación con la idea. Los Supremos, la descarga de un relámpago del dios del caos y las ideas estúpidas. Bueno, vamos a hablar con Juan y a que nos dé la siguiente misión. ¿Quieres que te construya los mejores supremos y las mejores armas hechas con piezas? Necesitarás uranio empobrecido. Por suerte para ti, Castillo protege sus suministros con las armas más grandes de la isla, sus cañones antiaéreos. Si consigues algo de ese dulce uranio empobrecido, tráelo a mi oficina o llévaselo a uno de mis colaboradores.
Si capturas una base de las FND, un miembro del equipo Juan se instalará ahí y te dará acceso a mi inventario. Y recuerda, el rango tiene sus privilegios. Cuando Clara tenga la suficiente amabilidad para ascenderte, te daremos un mejor equipo. Ve preparando esos pesos. Nada es gratis, ni siquiera en la revolución. Déjame darte un consejo de guerrillero a guerrillero. Diviértete, por Dios santo. ¡Muere con una sonrisa en tu cara! Vale, esta misión... ¡Volverás! Es secundaria, no es una misión principal. Pero bueno, me está recordando que si encuentro uranio empobrecido por ahí, que se lo lleve. A ver, comprueba que tiene Juan a la venta. Furioso, ese ya lo tengo. Fantasma y Volta. Furioso es un lanzallamas. Vale, este lanza veneno, gas venenoso. Y este lanza un pulso electromagnético. Y se pueden comprar por uranio. Vale, no sé por qué está a la venta el Furioso, si ya lo tengo en teoría. A no ser que me lo hayan quitado. Ah, este es Exterminador. No es el mismo. Pero sí es un lanzallamas. Este está bien. Vamos a ver, voy a comprarlo. Ah, pero si yo tengo, puedo comprarlos todos. Hala, me los voy a quedar todos. Y cuando encuentre más uranio, seguiré comprando el resto. Vale, vamos a hablar con Clara. Mala suerte. ¿Qué? Pensé que era buena suerte matar a un jaguar. ¿Y obtenías alguna de sus poderes? Cuando vuelvan a Santuario, intenten hallar armas, munición y seguidores nuevos. Castillo está sorprendido. Sigamos así. Bienvenido a Libertad, Dani. Puedo irme cuando quiera. ¿Cuál es la prisa? Inspirador. Liberemos Yara, ¿quieres? Castillo controla toda Yara con soldados, esclavos y sangre. La capital es su baluarte. Si tomamos Esperanza, liberamos a Yara. La mejor opción que tenemos para debilitar a Castillo es atacar las bases de las FND y puestos de control. Pero lo más importante, debemos rodear Esperanza y atrapar a Castillo en su jaula con operaciones específicas que unirán a la revolución y fortalecerán a Libertad. Para conseguirlo, necesito que reclutes a 3 grupos en Yara para que luchen junto a Libertad. Cada uno libra una guerra contra diferentes partes del Imperio de Castillo. Todas son controladas por su círculo íntimo. En el este, los invasores extranjeros como Industrias McKay acaban con nuestros recursos y la almirante Benítez defiende el veneno salvavidas de Castillo. Pero las antiguas leyendas del 67 pueden inclinar la balanza. Se ocultan en la selva de las montañas más altas de Yara. Su mejor guerrillero, el Tigre, te espera encantado para ayudarte a unirlos a nuestra causa. Luego está Valle de Oro. Es el motor de la operación de Vivir o de Castillo, pero también es su máquina de propaganda, manejada por la ministra de Cultura, María Marquesa. Pero tengo unos viejos amigos que pueden dirigir nuestra campaña de contrapropaganda, Máximas Matanzas. Eran la voz de las protestas y pueden hacer que los disidentes de Yara se unan a Libertad. Están desaparecidos. Los vieron por última vez en un fuerte en balaceras. Encontrémoslos antes que Castillo. En madrugada está José, el sobrino de Castillo, un esclavista que obliga a los parias a cultivar ese tabaco envenenado con Viviro. La familia Montero está en plena guerra contra José.
Odian a los visitantes, pero según sé, tienen a un mecánico con un taller en Costa del Mar. Su nombre es Philly Barzaga y es su portero. Si fuera tú, Dani, comenzaría en madrugada. Si recuperamos ese tabaco con los Montero, arrancaremos de raíz la fuente de Viviro de Castillo. Solo necesitas encontrar a Philly, el mecánico. Estaré aquí con libertad, haciendo ataques contra Castillo por toda Yara. Espera. ¿Voy a ir por mi cuenta con estos grupos para que se unan a Libertad? ¿Cómo? Fácil. Ayúdalos, como puedas. Envío a un escuadrón y me dicen invasora. Envío a un explorador y no soy seria. Si vas tú, tendrán a mi mejor guerrillero sin política ni tonterías. Solo apoyo. Libertad toma la capital, matamos a Antón, tal vez podamos beber su sangre, etcétera, etcétera. Dani debería caminar. ¡Viva Libertad, jefa! Sí, sí. Tú eres el mejor guerrillero de Clara, no yo. No pusiste atención. Explícate, Juan. Su acento. Clara lo oculta como puede, pero ella era rica. Dejó a su familia y haranos verdaderos. Puede disparar, sangrar y beber con nosotros. Pero no puede ocultar el hedor de la clase alta. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú eres huérfano, Dani. Pobre, de la calle. Cuando te ven, no piensan en política. Saben que no tienen excusa. Me está usando. Sí, y tú también la estás usando. ¿Quieres matar a Antón? Sí. ¿Quieres liberar a Yara? Claro que sí. Te diré lo que Clara no puede, pero que tú y yo sabemos. Tú quieres esto. Eres un guerrillero. Y para los guerrilleros, la gran emoción de una emboscada, el olor a azufre quemándote la nariz es... divertido. Descuida. Tu secreto está a salvo conmigo. Vale, entonces el plan... es ir a madrugada a Valle de Oro y al este y reclutar a cada uno de los que mandan en esa zona. Pero para eso tendré que hacerle favores, seguro. Bueno, Phil ya lo hemos visto en una carta que acabamos de leer que tenía Julio. Así que vamos a ir primero a madrugada, como nos ha aconsejado, Clara nos aconsejó ir a madrugada, así que vamos a hacer eso. Y a buscar a Philly. Lo que no sé es si se puede ir directamente o hay que utilizar cómo se va hasta allí. Ah, pedir vehículo acuático. Vale. Bueno, lo único que nos queda es esto. Vale, tenemos el arsenal nuevo. No te puedo llevar en esta cosa. Ah, hombre, poder sí que puedes, ¿eh? No me digas que... A ver. El cocodrilo viene detrás nadando. No. Sí, sí que viene. Juan, si matas soldados, Castillo hará que sus fuerzas especiales te persigan. ¿Sabes qué los hace tan especiales? ¿Su formación especial y lo fuertemente armados que están? Jódete, sábelo todo. Pero sí, quedas advertido.
Vale, el cocodrilo sí que viene conmigo. Y no solo eso, sino que vienen un montón de pirañas. Está todo lleno de pirañas. Clara, repíteme a quién debo buscar en madrugada. Buscas a Carlos Montero, el líder de un grupo de granjeros que buscan recuperar sus tierras. Pero él nunca se reunirá contigo. ¿Por qué no? Digamos que está chapado a la antigua. No le gustan los extraños y solo confía en su familia. Genial. Descuida, Philip puede ayudarte. Él es tu entrada. Está en su tienda cerca de la pista aérea Martínez. Ah, nada es fácil. Nada que valga la pena. Suerte, Dani. Vale, aquí tenemos marcado algunos lugares donde están los militares. ¿Me vas a disparar? Esa cosa no debería estar aquí. Vale, al parecer no me disparan, a no ser que yo le dispare a ellos. Tendrás que caminar, guapo. No por aquí. Me he metido donde no debía. Está lejos, ¿eh? ¿Os vais a quitar? Nada. No se querían quitar. Oye, Clara, ¿por qué los militares tomaron una estación meteorológica? Buena pregunta. ¿De verdad? Yo también me lo pregunto. Ve si puedes encontrar una computadora. Debe tener un registro de sus actividades. Claro, voy a revisar. Hay un helicóptero aquí. Debo tener cuidado. Será mejor que destruya esa cámara. Ah, me van a ver. Nuestro país, nuestro lugar y pronto nuestro paraíso.
cocodrilo no... Ah, el cocodrilo. El cocodrilo es el que me va... No sé si hay una manera de decirle que no me acompañe. ¿Cómo se desactiva la cámara? No lo puedo romper. Ahora sí se ve bien. Uy, ahí hay uno. No. En cuanto lo ha visto, se ha dado la vuelta. Va a subir. ¿Cómo subí antes? Ah, por aquí.
siento que abrirá. Vale, me falta aquel de allí. Sigue mirando para acá. No te permiten cocodrilos. Ah, a veces el cocodrilo molesta más de lo que ayuda. Vale, esto desactivará no solo la alarma, sino también la cámara. Vale, me dijo que hacía falta buscar. Creo que no hay nadie más. Hace falta buscar un ordenador. Vamos, vamos. No hace nada, ¿por qué? Sí, lo tengo. Pues sí que ha tardado, ¿eh? Vale, este que está aquí será uno de los guardias que se puede sobornar. ¿O no?
Ah, no, es uno de los guerrilleros. Ha tardado, ¿eh? Pero bueno, al final... Vale, me ha dado una lista de objetivos militares el ordenador. Y hay que capturar la base. ¿Cómo se captura una base? No se puede llegar hasta arriba. ¿Quién anda ahí? Ah, por dentro. Ah, por aquí. Me faltaba este para capturar. Era eso. Me faltaba uno para capturar este sitio. ¿Y el helicóptero? Se lo han llevado. Y eso es para pedir un vehículo. Tú, sí, tú. ¿Qué bola? Dani, un grupo de ganaderos vino al campamento. El ejército puso un cañón antiaéreo en sus tierras. Lo marcaré en tu mapa. Te lo agradezco. No, el helicóptero sigue ahí. Ah, oh, apareció. No estaba, ¿no? O yo estoy ciego. ¿Dónde consigo uno? ¿Uno de qué? ¿Qué necesitas? Vale, puedo intercambiar carne, medicinas, metal. Vale, no voy a intercambiar nada. Vale, tenemos aquí las defensas antiaéreas. Voy a ir por ellos. No están lejos.
No hay nadie protegiendo este sitio. ¡Danny! El ejército guarda parte del país empobrecido en esas zonas antiaéreas. Consigue un poco para que pueda darte más supremos. Si vuelas esos cañones en pedazos, podrás volar libre como un pájaro por los cielos de Yara. Esa cosa no debería estar aquí. Vale, solo había uno, ¿me? Sí. Este es el único. Nuevos escondites de material. Mira, aquí cerca de la base hay uno. No hay nada. Lo único... ¡Hala! ¿Y esto? ¿Qué acerques tanto? ¡Mátalos! Estos cañones son automáticos, ¿no? No se pueden usar. Destruir. A ver. No veo dónde estoy disparando. Ahí estamos. Ya no estoy lejos de la misión, así que... No, ahí no. Como tatuaje sobre tu pecho, cuando en tu alma sientas la duda, pagarás todo lo que me has hecho.
duele tanto ser tan cobarde y haber amado de esa manera. Mira, ahí hay información. ¿A quién no supo? Ah, está arriba. No sé cómo subir. ¿Qué conseguiste? Hay una entrega de suministros en camino, Dani. Llega antes que el ejército y será nuestra. Gracias. Bueno. Tanto rollo para nada. ¡Qué lugar tan colorido! Otra misión. Informe de reconocimiento. Robo de suministro. Algunos soldados han comentado que esperan una entrega de suministro del ejército muy cerca. Tendréis que correr para llegar allá a tiempo, guerrilleros. Pero los exploradores prometemos que merecerá la pena. Atacad, saquead, compartid. No os olvidéis de dar las gracias a Reina Asesina y a sus leales Caballo y Alfil. ¿Está aquí la intercepción y la otra o es la misma? Va a ser la misma. ¿Eres Philly? Soy Dani. No. Aquí no hay ningún Philly. Wow, ¿qué es eso? ¿Dónde puedo encontrarlo? Cerveza. ¿Quién está a cargo? Todo tiene un propósito distinto. ¿Puedes venir un momento? ¿Puedes acercarte? ¿Me ayudas a presionar esto? Es una máquina de matar. Te mueves y... ¿Y qué haces aquí? Clara me mandó de libertad. ¿Acaso no te avisó? ¡Clara, libertad! Esos son nombres de gran peso. Ahí está Chorizo. Pero no veo a Clara. Solo te veo a ti. ¿Qué haces aquí? ¿Salvarás a tu familia? ¿Tienes hijos? ¡No! ¿Y qué quieres con todo esto? Quiero quitar mi dedo de esta cosa. Y quiero saber quién me ayudará a acabar con Castillo. Bien. Ya estás a salvo. Eres el héroe de Clara, ¿no? Para nada. ¡Chorizo! ¡Funcionó! ¡Funcionó! La magia de Philly, bebé. ¿Quieres ayuda para libertad?
Necesita a Carlos Montero, nuestro pilar. Su familia salvará esta tierra. ¡Genial! Llévame con él. No. Primero, Philly debe quererte. Segundo, la pequeña Montero debe quererte. ¿La pequeña Montero? Sí, la... Chorizo, vamos, amigo. La espada, su hija. Lo último que supe es que fue a atacar la plantación de parias al este de aquí. Si le caes bien, te ayudaremos. No será fácil encontrarla. ¿La espada? ¡Coño! ¡Es una fiera! ¡Oh, oh, oh! A la próxima que te vea, quiero probar esa mochila increíble, ¿sí? No. Bueno, no dejes que el veneno te afecte. ¡Ay, qué gracioso! ¡Guapo! Encuentra espada. Philly dijo que la vieron en la plantación de tabaco. Y la plantación de tabaco está... Pues sí, está ahí. Vale, pero antes de ir ahí, podría ir, por ejemplo, al punto este y ¿qué más queda? Ah, mira, aquí hay otro sitio. Aunque te está bastante lejos. Hola, voy a ir ahí. No puedes viajar conmigo. ¿No podría ir directamente? Algo me dice que sí. ¿Por aquí? ¿Quién habla? Dani, el guerrillero que intentaste matar. ¡Ah, el héroe! ¡Qué mola! ¿Qué aspecto tiene esa plantación? Pues veamos, hay cigarros, trajes blancos, fiestas... Pero no armas. Vamos, héroe de ciudad. Este es el oeste, es una plantación. Es un edificio viejo con tabaco por todos lados. Espada siguió a un teniente, así que es probable que ya esté adentro. ¿A quién busca? No sé. Los Montero no dicen nada, héroe. Deberías intentarlo tú también. Hola, Clara. Hola. ¿Contactaste a Carlos Montero? No exactamente. Parece que primero debo encontrar a su hija. Ay, sí, Camila. Haz lo que sea necesario. Necesitamos el apoyo de... Está alto. Estoy yendo para allá. Te llamaré una vez que me encuentre con Carlos. Será genial, Dani. Carlos te amará. Vale, hay un camino que llega hasta ahí. ¡Guerrillero! ¡Ven aquí! Dime lo que sabes.
Dani, el ejército puso un puesto de control para buscar guerrilleros. ¿Por qué no vas y te presentas? Gracias. Mogote, desviamos la entrega. Confirmen su recuperación en el nuevo punto. ¡Vamos en camino! Está lejos. Puedo llegar a esa entrega de suministros mucho antes que los militares. Ah, tengo tiempo. Vale, ya veo cómo funciona esto. Vale, creo que me va a ser más rápido ir por ahí. Hacer caso al mapa. Conseguir la entrega antes que los soldados. ¡Ahí está! Debo estar alerta. Ah, pero los soldados ya llegaron. ¡Echa un vistazo! ¡Cuidado! ¡Dispérsense! ¡Antes de que escape el cielo! ¡Hora de moverse! ¡Hala! Curado, ya está. Ya, están todos. Sí, carajo. Hay muchas cosas buenas aquí. Información de las FND. Movimientos en coche. La información recabada en varias fuentes indica que los guerrilleros están celebrando carreras en la zona. Hay carreras, no. Yo eso no lo voy a hacer. Siga vigilando e informen sobre cualquier actividad sospechosa. En caso de ser necesario, pasen a la acción. No, no voy a participar en carrera.
A ver, el helicóptero se puede usar, sí. Lo siento, sí que se puede usar. Vale, no pase volando por el espacio aéreo restringido o te derribarán inmediatamente. El espacio aéreo restringido se ve en el radar. El paracaídas o el traje aéreo son la mejor opción para sobrevivir. Si todo lo demás falla, puedes recurrir a un aterrizaje forzoso como último recurso. Vale, voy a intentar librar este punto de control. Que vaya muy rápido el helicóptero, pero al menos va en línea recta. ¿Dónde puedo aterrizar? ¡Hala! Es que... No, no está mal. Puesto de control. Vale, aquí es donde se desactiva la alarma. Y hay un sargento justo delante de la alarma. Y esto parece un mecánico. ¿Algo para mí? Dani, hay una ca... Y me voy, no me lo dice. Vale. Dani, hay una caravana que se mueve cerca de la cresta Lanzas Altas. Podríamos darles buen uso a esos suministros. Gracias, gracias. Muy bien. Con cuidado, Dani. Tenemos el del frente y luego está este. Ya no tendrán refuerzos. Vale, a ver si... O sea, si me va a ver. El de enfrente me va a ver. Lo sabía. ¡Maldita sea!
¡Mierda! ¡Un tanque! ¿Un tanque? Ah, no, mal rollo. ¿Qué ahora? Ah, le he hecho bastante daño, ¿eh? Más daño de lo que yo me pensaba. Recibido. Lanzado. Ay, va a tardar mucho en recargar el... A ver. Esto tarda mucho en recargar. ¿Tengo algo que pueda derribar enemigos y inutilizar sistema de seguridad y robar vehículos? ¿Servirá esto con...? Te recargan todo. Vale, todos se recargan a la vez. Así que el truco este de ir cambiando supremos no vale. Vale, a ver, granadas. Todavía no he lanzado ninguna granada. Y no sé si tengo alguna. Vale, es que tener que esperar a que el Supremo se recargue va a ser un coñazo. Ser tonto, ¿eh? Se pone debajo del... enfrente del tanque.
Vamos, no sé quién es más tonto, el que se pone enfrente o el del tanque. Mira, todavía no lo ha matado. Por fin. No creo que le hagan nada con él, con la ametralladora. No explota, ¿eh? Me estoy hartando del tanque. No sé, ni siquiera sé si con una segunda segundo disparo del exterminador este voy a destruirlo. En teoría sí, porque creo que está más de la mitad de la energía destruida. ¿Por qué? Ahora. Bien. Y el helicóptero ha cambiado de lugar. Yo no lo dejé ahí. ¿Quién anda ahí? Vale, lo siguiente sería ya ir aquí. Este puede ir por carretera.
¿Qué sabes? Dani, pusieron un maldito cañón antiaéreo en las tierras de mi familia. Lo marcaré en tu mapa. Muchas gracias. Lo siento, guapo. No se permiten cocodrilos. Vale, este sitio se puede liberar. Bien. Con cuidado, Dani. Francotirador. Bueno, de aquí, ya que estoy aquí, voy a mirar. El médico no puede salvarte. Un oficial, están todos muy dispersos. No hay mucha gente, parece que no hay mucha gente, ya veremos después. Vale, no sé si esto que estoy haciendo sirve de algo.
No vayas a civiles. ¿Dónde están los civiles? No creo que se pueda liberar este sitio. Si me acerco, directamente llaman refuerzo. Vale, me he metido dentro y le da igual. ¡No debemos inhalar esa porquería! ¡Dale, guapo! Espada no se juega. Carajo, ahí hay otro.
¡Vamos, guapo! ¡Vete al infierno! ¡Venga, guapo! Guapo, regresa. Ah, puedo desactivar la lana por si acaso. Dios refuerzos. ¿Por qué tienen todo este veneno tirado por todas partes? Con lo peligroso que es dejarlo ahí en medio, no tiene sentido. Recordatorio, en Libertad se están organizando cada vez más. Ha habido repetidos intentos de destruir la producción en los campos de toda la región. Va siendo hora de hacer algo, establecer vigilancia a todas horas para rastrear el movimiento y la actividad. Buscar una estrategia del contraataque y recibir ascenso y beneficios. Solo piensan en los beneficios. Requisición de parias. Atención, servicio de adquisición de las FND. En la plantación de tabaco Castillo Señorear ahora hacen falta más parias por semana. Debido a las recientes actividades sediciosas, el desgaste general de la mano de obra y un desafortunado incidente relacionado con la actividad de ciertos soldados insubordinados, la plantación solicita 10 parias más a la semana, que se sumarían a los 20 asignados normalmente. Vale, pero supongo que espada estará arriba. ¿Espada? Deberían llamarla Pinga. Es muy buena, coño. ¿Qué hace al Viviro tan yarano? Nuestros científicos lo... Sanción disciplinaria. Se informa a los siguientes soldados de la FND que sufrirán una reducción de salario durante un mes y verán aumentadas en gran medida sus labores de comedor y en turno nocturno durante los siguientes 3 meses. Vale, tenemos esos 3 soldados que tienen la sanción. Que esto sirva de advertencia a todos los soldados que pretendan participar en el ajedrez a lo grande. Los parias son propiedad de las FND y se los deberá tratar en consecuencia. Desarrollaron en nuestros laboratorios y nuestros agricultores cultivan el tabaco modificado aquí. El Viviro se empaca en nuestras fábricas. Y en cuanto a la inversión extranjera... Nota garabateada. Alguien nos ha delatado. El capitán le ha echado en una bronca a Cruz, a López y al otro idiota. Parece que nos hemos quedado sin diversión. Pero no pasa nada. Esto tiene que ver con los parias de antes, que estamos jugando al ajedrez gigante. Pero no pasa nada. En realidad, no sé jugar al ajedrez. Solo fui a pasar el rato. La verdad es que Erika siempre dijo que les disparásemos con cuidado y que no joderlos mucho. Y que pudieran trabajar en los campos. Creo que nos dejamos llevar demasiado, y tanto que sí. ¿Dónde estará esta mujer? No sé dónde está. Es el tratamiento más poderoso contra el cáncer. Cultivan el tabaco modificado aquí. El Viviro se... ¿Qué carajo? Ah, aquí es donde está.
¡Ya! ¡Por favor! ¿Quién carajos eres? Dani, de Libertad. ¿La pequeña Montero? ¿La pequeña Montero? ¡Maldito Philly! Necesito hablar con tu padre. Clara quiere hacer un trato. El nombre de Clara no vale por aquí. ¿Trabajas para Clara García? ¿Tú eres la hija de Carlos Montero? No me mates, por favor. ¿A dónde fue tu teniente? Promete que no me matarás. ¡Ah! ¡Cayo Villarreal! ¡Cayo Villarreal! La isla privada de José. ¿Tienes lo que buscas? No, pero con esto basta. ¿Y él? Él le va a decir a su jefe, José Castillo, que voy a matar a sus tenientes uno por uno, por diversión. Luego liberaré a todos los parias que trabajan con ese tabaco de mierda. Eso será por mi pueblo. Y al final, le dirá a José que le rajaré la garganta justo aquí. Y eso será por mí. Debería notar todo esto. Solo diles, enano de mierda, que la espada estuvo aquí. Y diles a tus amigos que se equivocaron de bando. Vamos a ver a papá. Guapo. Llevaremos a los caballos afuera. Bien. Vivimos nuestro regalo para el mundo. Parece que encontraron los cuerpos que rebanaste. ¿Pero por qué va tan lenta? Venga. ¿A qué estás disparando? Así no acabaremos nunca. Venga. Ahora no. Vale, eliminar a los soldados delante de la plantación. ¿Pero qué diablos? ¡Cocodrilo! ¡Alarma! Llega. Ay, mira, estoy disparándole a quien no es. ¿Te has subido al jeep? Helicóptero. ¿Qué tal? Y ahí quedó el silencio. Vamos.
por aquí. Vamos. Voy detrás de ti. Sígueme y mantente cerca, ¿entendido? ¡Voy! Vale, ahora caballo. No te preocupes, no te haré daño. Porquería la pistola. ¡Alto! Por aquí, debajo del puente. Va por el tanque. Eso salió muy bien, ¿no? ¡Arre! Bien, creo que los perdimos. Sí, estamos a salvo. ¿Montas bien? Tú no lo haces nada mal. ¿Dónde aprendiste a disparar así? En la academia militar, de adolescente. Eso nos servirá. También preparo mojitos buenísimos. Tendré que probar uno para creerte. Llevo semanas tomando solo la mierda de la fosa séptica de Philly. Haré como que no escuché lo que dijiste. Ve que Castillo complicó bastante las cosas por aquí. El verdadero problema para nosotros es José, su sobrino. A ese infeliz le decimos Napoleón el Pequeño. ¿Napoleoncito? ¡Qué lindo! El nombre es lo único lindo que tiene. Los Montero llevan 200 años en esta tierra. Pero ahora él convirtió todo en campamentos de esclavos por ese vivero de mierda. José explota a los nuestros a punta de pistola. Ese come mierda se llevó a mi papá. Estuvo en esos campos durante mucho tiempo. Se enfermó por el veneno, aunque jamás lo admitirá. Ahora papá encabeza una pequeña revolución por su cuenta. Necesitarás a libertad si quieres detener a Castillo. No eres la primera persona que me dice eso. Pero papá tiene su orgullo. Y solo confía en los de su propia sangre. O eres Montero o no eres nadie. En otras palabras, dices que estoy jodido. No lo sé. Tienes algo distinto. No eres como los otros que Clara envió. Tal vez me caerás bien. ¿Qué tan lejos está tu campamento? Está cerca. ¿Tienes prisa? No, no. Está bien. Así hago algo de ejercicio. Vale, hemos llegado. Y no sé qué le ha pasado al caballo. Se ha muerto. ¿Qué pasa? Ya estás en el oeste, guerrillero. ¡Espada y el héroe! Me alegro de verlos. Fue fácil encontrarla, ¿no? Fue todo un problema, pero para tu suerte es bueno. Bueno, llegan a tiempo. El jefe prepara la cena. Dale, papá. ¡Eso, jefe! ¡Claro que sí, cojones! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Esto! Bueno. ¿Dónde estabas? Explorando. Mentira. ¿Y este? Me llamo. No te pregunté a ti. Tranquilo, papá. Es Danny. De Libertad. Me importa una mierda, Libertad. ¿Y qué pasó con la venda? Papá, fíjate bien. Aquí todos son granjeros, no guerreros. ¿Quieres que Chorizo acabe con Napoleón el Pequeño? Oye, 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 no metas a Chorizo en esto. Nuestra gente debe aprender a ser guerrillera, Camila, con nosotros. Por eso estoy aquí. No pareces un guerrillero. Tienes pinta de turista. Si el turista nos jode, será tu culpa, Camila. Le agradas.
Bienvenido a la finca Montero, héroe. Vamos, chorizo. Guárdalo para el postre, anda. Vale, ¿y por qué está esto en tercera persona ahora? Instalaciones de campamento de guerrilleros. Habla con el capataz de la mesa de construcción para construir instalaciones de campamento. Construye y mejora instalaciones del campamento para acceder a varias ventajas y desbloquear diferentes especializaciones que se ajustan a tus necesidades. Clara, ya me comuniqué con los Montero. ¿Y cómo te fue? Bueno, Carlos no quiere saber nada de mí, pero me llevé bien con su hija. Creo que ella es mi entrada. Necesitas entenderlos. Volverte uno de ellos. El primer paso es entender este campamento. Voy a darme una vuelta. Bueno, Dani. Cuídate mucho. Vale, lo primero es ver por qué está esto en tercera persona. Hay un botón para convertirlo... Bah, no sé dónde están el teclado aquí. Es que no quiero jugar así. Rápido. Necesito tu ayuda para encontrar al teniente. Un amigo soldado dijo que está en la isla privada de Napoleón el Pequeño. Tú y yo tomaremos un bote de un muelle en Siniestra a Cayo Villarreal. Si eliminamos a este cingao, toda la operación de José se vendrá abajo. Pero que esto quede entre nosotros, ¿sí? Papá ya tiene suficiente estrés con el que lidiar. Te veo en el bote. No sé cómo cambiar el punto de vista. Pues no lo dice. No está aquí. Es que no quiero jugar así, no me gusta. Ah, mira. ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué al entrar está en tercera persona y al salir está en primera? Es rarísimo, es la primera vez que me pasa en el juego. O sea, no era que yo haya pulsado nada sin querer, sino que es así. No entiendo por qué han hecho eso. Hablo del turista que Clara envió. Ah, hablas del héroe. Acepto al héroe. Y también, pues Carlos.
¿Te perdiste, turista? Mira, Carlos, sé que no confías en mí, ni en Clara, o en Libertad. Ni en el resto de comemierdas que envió. Y no te culpo. No tenemos buena historia. En eso tienes razón. ¿Qué más sabes? Sé que Napoleón el Pequeño robó tu tierra. También sé que el veneno que rocía en tus campos está matando a tu gente. Sé que estás enfermo. Y preferirías morir a pedir ayuda. No desperdicies nada que puedas usar. ¿El depósito donde guardan el veneno? Redúcelo a cenizas. Los aviones que rocían el tabaco, destrózalos. Los fumigadores en los campos, aniquílalos. Como digas, jefe. Envíame una postal. Vamos. Vale, tenemos dos misiones nuevas. Destruir los campos de cultivo. Y el que me acaban de dar ahora, ¿no? Me acaban de dar otra. Y esta, la de Napoleón. Los campos de cultivo. Bueno, hay varios campos de cultivo. Ah, el de Napoleón está al otro lado. Está el lado contrario. Así que vamos a por los campos primero. Me pidió que te enviara una fotografía del veneno. Ya he lidiado con el veneno antes, pero qué considerado de su parte. Yo no diría eso. Papá no confía en forasteros, pero he visto lo que puedes hacer. Mira la fotografía y demuéstrale que sabes lo que estás haciendo. Carlos, soy Dani. Dani de Libertad. Lo sé. ¿Crees que lo olvidé o qué? No, solo no sabía si... Olvídalo. Voy a buscar un poco del veneno de Castillo. Busca los contenedores amarillos. Los aviones fumigadores también tienen veneno. De acuerdo, yo me encargo. Vale, menos lo de los aviones. Lo demás ya lo había hecho. Oye, baja eso, ahora. Basta, no es broma. Me van a ver. Tú lo pediste. ¿Dónde está el cocodrilo cuando lo necesita, tonto? Ah, él va a su bola. ¡Hijo de puta! ¡Aquí!
¿De dónde? Ah, no te había visto. Este veneno de mierda ya no dañará a nadie. Vale, solo tengo el 35% del veneno destruido. Y aquí parece que no hay ningún avión, así que... este campamento está libre. Vale, al siguiente campamento ahora. Disipaste en mí las penas. Hoy recobré la alegría. La ametralladora. Ah, lo que faltaba. ¿Dónde está el helicóptero? No le hace daño. Al helicóptero no le hago daño con esa ametralladora. Complicado cargarse el helicóptero. Aquí, aquí.
Vale, a ver, el helicóptero, el que me queda. Aparte de este. Vale, ¿y ahora qué? Esta ametralladora funcionará. Vale, esta sí que le hace daño. Vale, hay que destruir los aviones. ¿Y qué más? Ah, queda este. El francotirador. Ya está. Vale, ahora los aviones y también esto. La cisterna. Vale, no es que le haga mucho daño tampoco esto. Nadie manda un puto mensaje de texto. ¿Qué es esto? Más veneno destruido. Estoy un poco más cerca de ganar la confianza del viejo. Vale, queda el último campamento nada más. Y me he quedado sin vehículo. Bueno, puedo pedir uno. Necesito un vehículo. Aquí está. Recién sacado de la tienda. Trata de no maltratarla, ¿sí? Gracias. Dani, hay alguien que quiero que... conozcas. Se llama Yami. Ay, que acabo de atropellar al cocodrilo. No podría soportar a otro, tú. No puedes soportar a este Juan. Jódete. Qué mala forma. Solo... busca a Yami. Voy a luchar hasta el final. Yo estoy en la calle, llevo una vida normal. Ando que me cago en todo porque no hay nada real. Soy un dinosaurio que se escapó de pura cispar. Tengo a la competencia perdida entre mis renglones. Tengo dones que no podrán copiarlo ni aunque me clonen. Tengo estos cabrones pensando en cómo cojones. Un chama que es novato ya le está pisando los talones. Perdonen, yo siempre le advertí que era un peligro. Que ustedes escuchan mis temas es como leer su libro. El dinero es negocio y eso no te hace el mejor. En esto tú eres Tyson Gay y yo Usain Bolt. Yo soy el compromiso y la divisa no diviso. Soy el que está sacando el underground de abajo el piso. Digo lo que me da la gana sin pedir permiso. Yo soy de corazón valiente al igual que Mel Gibson. El único que saca la cara por mi país. Me siento el elegido como Neo en la Madrid. Creo que si sigo así tan enfocado me van a tener que dar un... ¡Cúbreme! ¡Ahora!
Ah, no llega. ¡Maldita sea! Veneno que arde en llamas. Apuesto a que a Carlos le encantaría ver esto. No sé si habrá suficiente en este sitio para llegar al 100% para terminar la misión. Me da a mí que me he dejado. Me he dejado algo en los otros sitios. Bueno, este que está aquí lo voy a liberar ya. Que se vaya. Gracias. Nunca podré compensar a Libertad por claro. Esto. Pero lárgate de ahí. Creo que con esto va a ser suficiente. Ya no queda veneno. Ah, pues no. Hora de buscar más. Me ha faltado un 2%. ¿El avión? ¿A dónde ha ido? Ha desaparecido. Si me ha faltado algo de veneno en otro sitio. ¿Y dónde era? Tengo que arreglar el... Tengo que arreglar esto. ¡El camión! Listo, arreglado.
Me falta un 2% y no sé dónde está. Y el problema no, es que no me sigue marcando los puntos que antes sí estaban marcados. Ahora tengo un 99%, no sé por qué. Vale, me parece que aquí era uno de los sitios. Debería desactivar la alarma. ¿No? 100%. Carlos, ya está. Bien, veamos si Napoleón el Pequeño capta el maldito mensaje. Tengo más trabajo para ti. Regresa al campamento. Intenta no perderte, turista. Antes de regresar, vamos a hacer la misión que faltaba. Vale, esto no. Esta era. Tendrás que caminar, guapo. Dinero, eso de ser montadosa, ese de más poca cosa, su pecado es el dinero. Gracias. No hay problema. Vale, voy a seguir. I don't really.
busca del tesoro. Gracias, Oluas. La mangosta y el hombre. Amigos, lo logré, lo atrapé. Llevaba mucho tiempo atormentándome. No se detuvo cuando puse mi casa sobre pilotes. No se detuvo cuando construí la cerca. Pero por fin lo he logrado. Por favor, no os acerquéis a mi casa. He salido a comprar gasolina donde Luis. Voy a poner fin a esto de una vez por todas. Puede que solo sea una mangosta, pero para mí siempre será la comadreja. Coño. Este tipo tiene un problema serio de plagas. Debería revisar adentro. Esta es la casa de Álvaro, pero no está. Peligro, alejaos. Hay una criatura peligrosa dentro. Vamos a ver qué criatura peligrosa es la que hay dentro. Artista y Arano recibe elogios mundiales. El artista más puntero del mundo del arte contemporáneo, Yarano. Su obra más reciente, El León, ha recibido elogios por parte de críticos de todo el mundo, incluido nuestro presidente Espinosa, quien vio la escultura en una exposición pública el sábado. Sin embargo, no todo ha sido fama y éxito para el señor Zayas. Nuestra investigación indica que hay opiniones contrastadas sobre él dentro del mundo del arte yarano. Encontrada. Una fuente anónima lo llamó vendido y marioneta propagandística. Hay quienes afirman que la tensa relación con su esposa, de quien está separado, ha arrastrado a esta incipiente estrella al alcoholismo y la depresión. Esperamos que se recupere y demuestre a los críticos lo equivocados que están. Vale, o sea que el que vive aquí es un artista, un escultor, supongo. Bloqueado, hace falta una llave. Entrada de un diario. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué pasa? ¿Acabo de... ¿Acaso desprendo alguna clase de olor que lo enloquece o algo? Las putas mangostas no han aterrizado a ningún otro vecino. Jamás había oído hablar de que atacaran a nadie de esta forma. Es que no para. Intenté darle de comer, probé a hablarle, le pilé las piernas y me ofreció dejar que se las trajinase, pero nada, me odia, quiere verme bajo tierra. No tengo otra opción. He hablado con un amigo de Julieta. Me ha conseguido un arma, pero el muy cabrón se ha comido la llave del estuche. Ah, vale, pues viene dentro la llave que acabamos de ver, de la caja que acabamos de ver, se la ha comido. He conseguido encerrarlo en el cobertizo y ahora tengo que rematar esto. Necesito fuego. La comadreja y yo vamos a ir juntos al infierno gritando mientras ardemos. Es la única forma de asegurarme. Vale. Hora de conocernos, mangosta. A ver, ¿qué cobertizo? ¿En ese que está ahí? Sí, suena ahí. ¿Qué fue? Está aquí dentro. Parece que viene de ese cobertizo. Falta la llave del cobertizo. Y la llave debería estar por aquí. Bueno, a lo mejor es tan fácil como que la... Ah, mira, sí, mira dónde está. La llave está ahí. ¡Ni pinga! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! Ah, ha huido. Acábalos, guapo.
Lo que aguanta el bicho, ¿eh? ¡Muerte! Vale, tiene que tener la llave dentro. Se acabó el reino de terror de las mangostas. Gracias por la llave. Al fin terminé con este lugar y con las mangostas. A ver, ni siquiera he cambiado de arma. Y seguro que las hay mejores. A ver. Esta, por ejemplo. Estamos arriesgando mucho por un teniente. Si vas a quejarte, empieza a nadar. Lindo bote. ¿Es tuyo? No, lo robé. Papá me enseñó a puentear tractores cuando era niña. Los botes son muy parecidos. Oye, debemos conseguir un médico para Carlos. Buena suerte. Escupe sangre al toser. Necesita ayuda. Papá me llevó a pescar una vez, al sur de Costa del Mar. Es un tremendo ganadero, pero un terrible pescador. No tiene paciencia. Atoró el anzuelo en el fondo varias veces. Incluso se enganchó el labio. Se enojó tanto que lanzó un cartucho de dinamita al agua. Mató muchos peces, pero le hizo un maldito hoyo al bote. Nadamos 5 kilómetros de vuelta a la orilla. Aunque varios botes se acercaron para ayudarnos, papá los mandó a la mierda. ¿Y qué tiene que ver con la enfermedad de Carlos? Lo que digo es que Carlos Montero aceptará ayuda el día que se congele el infierno, Dani. Coño, los Monteros son muy necios. Yo no, solo papá. Claro, claro. Cállate. Maldito tabaco. Se supone que le daría riqueza al pueblo. Al menos eso fue lo que dijo Antón. Sí, por eso resultó electo. Sí, y muchos votamos por él. Creímos en sus promesas. Pensamos que volvería a ser como en los viejos tiempos. Como una especie de fantasía. Carajo, estábamos equivocados. Si queremos cambiar las cosas, alguien tiene que meternos en cintura para reunirnos. Y esa persona no será papá. Así que Carlos no tiene un plan. Su plan es no le digas a nadie qué carajo sientes ni confíes en nadie. Nunca, ni siquiera en tu propia hija. Solo reacciona a lo que sea que te haga Napoleón el Pequeño. Está chapado a la antigua. Me recuerda al director del orfanato. Estricto, duro como ninguno. Pero si le agradabas, te apoyaba siempre. Ese tipo de pensamiento hará que nos maten. No podemos seguir reaccionando a José. No está funcionando. Debemos probar cosas nuevas, ser ágiles. Ir un paso adelante de ese hijo de puta hasta que muera. Estoy contigo. Buena respuesta, Dani.
coño. ¿Cigarros mexicanos? El tabaco local se usa para el vivir. Ya no puedo fumarme lo nuestro. Come mierdas. ¿Qué pasó? El imbécil de José Castillo. El maldito sobrino de Castillo. Lo veo y no lo creo. ¿Qué hace? Él está con el teniente que estábamos buscando. Parece que es un científico. Eliminemos a José. No, no. Podrías dispararle al teniente. Coño. Oye, por ahí. Necesito saber hacia dónde se dirige ese científico. Busquemos información en este lugar. Vamos. Quizás su amigo en el helipuerto pueda ayudar. Vamos. El general Castillo nos eligió para patrullar su isla personal. Eso significa que confía en nosotros. Que tú y yo tenemos un gran futuro. Supongo que no. Ahora, guapo. ¡Tenemos compañía! ¡Cúbrenme! ¡Adelante! ¡Atuvieron! ¡Vamos! ¡Al oeste! Tienen a un médico. Vale, ahí para desactivar. No. No, parece que aquí no hay alarma. Pero aún hay que encontrar información sobre el paradero del científico. Se acabó de comer a el cocodrilo se acabó de comer al perro. ¡A mí! Una noche en Cayo Villarreal. A la atención del teniente López, en reconocimiento a su servicio excepcional en beneficio de una Yara verdadera, le invitamos cordialmente a unirse al ilustre general José Castillo, comandante de las Fuerzas Aéreas de la FND, gran supervisor de operaciones de Viviro en madrugada. El Aquiles del Caribe, amado yarano verdadero y ganador de la medalla Corazón de León al Valor, en una noche exclusiva de alegría y excesos, que se celebrará en su residencia privada en el punto norte de Cayo Villarreal. Se proporcionarán bebidas, obsequios y lubricante. Responda lo antes posible para confirmar su asistencia. Dice que José tiene una villa al norte de la isla. Y hay que ir hasta ahí.
sensaciones verdaderos y aranos. Solo unos pocos tienen el privilegio de conocer mi isla. Están aquí porque cumplieron y superaron todas sus obligaciones, pero sobre todo porque me demostraron su valía. Me aceptan regalos de agradecimiento, especialmente oro. Fueron cabezones de guerrilleros. Todavía queda la gente aquí. ¡Venga! ¡Eso! ¡Ataca, guapo! Ahí hay otro. Lo que no veo es ningún vehículo para llegar hasta allí rápido. Esto está mal, incluso para José. ¡Por aquí! Ah, una moto de agua. Parecía un tanque, ¿no? José puede hacer lo que quiera. Me pregunto si Antón sabrá de los pasatiempos de su sobrino. Hala, aparcado. A la vista. No me ha visto todavía, ha visto al cocodrilo, pero no a mí. ¿A quién se le ocurre meterse con el cocodrilo? ¿Eh?
Vale, parece que esto está limpio ya. ¡Oye! ¡La encontré! No tiene contraseña. ¡Qué idiota! Veamos qué encontramos. El pequeño... Entrada arrancada de un diario. Diego es un pequeño hijo de puta. Antón bautizó la carretera cerca de Segunda en su honor. Esta carretera iba a llevarme mi nombre. Este pequeño cabrón me lo está jodiendo todo. Voy a colarme en la habitación de nuevo mientras duermes, pero esta vez me cagaré en sus calcetines. Ah, y para colmo, hoy he perdido mi tanque favorito. El encaje dorado de Burano es difícil de encontrar en Yara. Tendré que ir a Río otra vez. Me aliviaré el estrés prendiendo fuego a unos parias para verlos arder. Esta cámara de torturas repleta de parias está debajo del faro al sur de aquí. Lista escrita de una revista porno. Lista de la compra en general. Sales de baño, coca, hierba, ala. ¡Cojones! ¿Me dejas entrar? Listo. Me quedaré para ver qué más puedo encontrar. Suerte, Dani. Vale, ahora tengo que ir hasta otra vez al sur. Me subo así, ¿qué pasa? Ah, puedo empujarla. Ah, qué mal hecho está esto. Prisionero. ¿Qué? Tras ellos. Ah, aquí hay otro. Ay, este no se ha enterado. Ni siquiera se enteran. ¡Ay, mierda! ¡Ven! Buscando.
parece que está limpio esto. Y al menos uno tiene que estar aquí. Están los tres aquí. Al carajo. Oye, desátame. Por favor, estaría muerto. Deja que si me vaya, por favor. Gracias. Dios mío. Oye, tú, gracias. Ayúdame. Gracias. Fíjate José por es dónde un caminas. Monstruo. Vale, a este no se le puede salvar. Espada. José usaba este lugar como su propia pequeña cámara de torturas. Tenía parias retenidos aquí, pero los liberé. Es un enfermo mental. No debería sorprenderme. Buen trabajo, Dani. Descubrí dónde trabaja ese científico Singao que vimos antes. Su laboratorio está en Revmira. Te veo ahí. Bien. ¿Ahí me dirás qué es lo que está pasando? Lo sabrás cuando necesite que lo sepas. A ver, quedarse aquí no es buena idea, ¿eh? Vale, puedo hacer un viaje rápido hasta aquí y luego pedir un vehículo y llegar a la nueva misión. Oye, guerrillero. Vale, puedo empezar, claro, ya me lo dijo antes. Seis instalaciones de campamento disponibles para tu construcción. Y solo puedo elegir dos de las seis, ¿o cómo es esto? Mejor armamento, venga, vamos a usar. A ver cómo funciona esto. Vale, tengo una armería construida. ¡Maldito Jorge! ¿Qué hizo ahora ese idiota? Le tocaba vigilar en la noche. Yo empecé a la medianoche. Hola. Y él debía relevarme a las 4. Déjame adivinar, no llegó. No sé a dónde va ese... Oye, mira, es la... Solo puedo construir dos cosas, al menos por ahora. Dani. No sé a dónde va ese come mierda, pero siempre llega una hora. Coño, es el guerrillero. Un carajo si yo ¿qué duermo? ¿Puedo hacer por ti, Dani? Benito. ¿A dónde irá? ¿No quieres ser un pirata de nuevo? Necesitamos recursos, inteligencia, aliados. Solo tú puedes conseguirlos. Te enviaré a quienes rescaté. Esta. Vale, lo que sí puedo hacer es mejorar lo que ya tengo construido. Necesito metal. Y medicina. Estarán felices de vengarse de Antón. Pronto tendrás tu propio pequeño ejército de piratas. Los bandidos de Benito. No puedo mentirte. Me gusta cómo suena eso. Envíame gente y estaré atento a las oportunidades. ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! De 10 a 12 minutos. Vale, antes de aceptar esta nueva misión, segundo hijo, voy a terminar Lazos de Sangre. Sí.
estos vehículos no me los puedo llevar. Un helicóptero, uff. No sé, está demasiado cerca para un helicóptero. Pero sí puedo pedir. Y eso es un avión, tampoco me hace falta un avión. Pero puedo pedir un vehículo. No muevas el asiento, así me gusta tenerlo. Te lo agradezco. Lo siento, guapo. No se permiten cocodrilos. Esta es la torre de la foto. ¿Y por qué buscas tanto a este tipo? El come mierda revisa todas las hojas del proceso del viviro. Si jodemos las hojas, jodemos la medicina contra el cáncer. Jodemos la operación de Napoleón el Pequeño. Lo ridiculizamos delante de su tío Antón. Son muchos. ¿Cómo hacemos esto? Matamos soldados hasta encontrarlo. ¿Y luego? Y luego matamos más soldados. Simple. Me gusta. A ver. ¿Nadie? Te veo, francotirador. ¿Un francotirador? ¿Otro? Todos son francotiradores, ¿eh? Te veo, ingeniero. Vale, menos el ingeniero. Ah, no, había una tirolina aquí, ¿verdad? Sí. Debo tener cuidado. Carajo, ¿quién fue? Si subo por las escaleras, ¿me verá? Ah, bueno, ahora no.
¿Quién anda ahí? Están a ambos lados. ¡Atento! ¡Vamos, adelante! ¡Avanzando! ¡Por ahí! ¡Ríndete ya! Vale, lo que hay que hacer es matar... ¡Ay! Un tanque, no lo había visto. Ahí está el tanque. Y alguien se ha metido dentro. Mal rollo. ¡Encendido! Y encima la alarma. Casi me lo cargo, ¿eh? Vale, yo tenía un fusil de francotirador. Lo que pasa es que era una porquería. No sale. Lo tenemos, camarada. ¡Avanzando! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Avance! ¡Nos atacan! ¡Apártense!
nota en formulario de suministro. Iba en el helicóptero con José en la dirección al norte desde la isla privada del general. Pasamos por una pequeña isla con un cenote azul claro. Era maravilloso, con una ventana por la que mi pobre alma... Por la que ver mi pobre alma. Sobre todo, creo que allí podríamos esconder cuerpos. Anda que lo que piensa esta gente. Especialmente el de ese científico tan molesto cuando meta la pata. La próxima vez que salgas a patrullar, echa un vistazo y dime qué te parece. Hay un tesoro dentro. Un helicóptero militar. Espérate. Qué difícil. No es tan fácil de usar. Me dio. ¡Granada! ¡Disparen esos cabrones! ¡Granada! Supremo listo, a ver. ¡Hala! Tomar por saco el tanque, por fin. Falta. Ahí, por ahí. ¿Qué esperas? ¡Hazlo! Vale, ¿cuántos faltan? Ya está. Se fue. Vamos. Limpio. Entra al laboratorio con espada. Venga, vamos allá. Nota escrita con esmero. Mejorar operaciones de producción, aumentar el aprovechamiento de la capacidad, aumentar el rendimiento, construir nuevas instalaciones para alcanzar los niveles de producción deseados. Gastos de capital, recortarse y reducir gastos.
¡Aléjate de mí! ¡Coño, mierda! Sí, mierda. Te ves muy jodido, hermanito. Es el hermano. ¿Casamos a tu hermano todo este tiempo? ¿Quién coño eres tú? ¿Por qué no me lo dijiste? Alejandro, vamos. Regresemos a casa. Vete pa'l carajo. Alejandro. ¡Suéltame! ¡Cojones! ¡No! ¡Pasa! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Suéltame! ¿Qué carajo, Ale? No iré a ninguna parte. Te lo dije antes y te lo diré otra vez. Yo creo en Castillo. Creo en el vivir y en José. Él trabaja por el futuro. Napoleón el pequeño es un esclavista. ¡Está loco! Lo dice quien intenta secuestrarme. Cambiaste de nombre. Cambiaste de uniforme, pero sigue siendo un montero. Y papá sigue con un machete en el culo. Y tú sigues corriendo por la selva como cuando eras niña. Solo que ahora matas más gente y te haces llamar. ¿Cómo era? ¿La espina? La espada. Qué ingeniosa. ¿Qué? ¿Ahora vas a apuñalarme? Papá está enfermo. No me importa. Papá me dio la espalda hace mucho y lo sabes. La familia es lo peor, ¿no? Eso dicen. Separémonos. No le digas nada a papá. ¡Vamos! Ya, un poco de sabiduría de nuestro valiente presidente. Ah, no se rompió del todo. Hola, ¿estás bien? Sí. Nunca te agradecí por ayudarme a localizar a Ale. No fui muy honesta contigo. Está bien. Me alegra saber la verdad, al fin. Me preocupaba que no quisieras ayudarme si descubrías que mi hermano era militar. Es un traidor. Sí, pero sigue siendo familia. Vuelve pronto al campamento. Hay trabajo pendiente. Hala.